El panorama de plagas para estos últimos días de noviembre y las primeras semanas de diciembre se muestra muy tranquilo. Si el año pasado fue tranquilo para las plagas, este año parece serlo más, por lo menos en las primeras etapas. Si bien las plagas están, porque tenemos capturas en esto que son trampas de feromonas y también en trampas de luz, las poblaciones están. La oruga cogollera empieza a mostrarse y cada vez las poblaciones son más altas en estas trampas. Sin embargo, en el campo todavía esto no se ha expresado. Las noches frescas y las temperaturas que no alcanzan los niveles que tendrían que alcanzar para esta época del año hacen que las plagas se muestren a niveles bastante bajos en cuanto a la expresión en campo. Lo que tenemos es en lotes puntuales y como novedades hay una que es un coleóptero, un cascarudito verde que se llama Megacelis, que en todos los lotes implantados con soja en las primeras etapas sobre todo y siempre avanzando desde los bordes hacia el centro produce defoliaciones. Esta es una plaga a la cual no estamos acostumbrados, para la cual hay muy pocos registros de productos, por eso es conveniente, antes de tomar alguna decisión, certificar que realmente se trate de esta plaga y la única forma es hacerlo monitoreando. Así que para estas semanas que siguen, estos días, por lo menos los próximos 10 días, no hay ninguna alerta importante, pero cada lote es cada lote y puntualmente pueden existir algunos problemas. La recomendación más importante, y esto dentro de las buenas prácticas agrícolas, es monitorear los lotes y cuando se usen herbicidas, justamente antes de la siembra o con la siembra, no agregarle insecticidas. Sobre todo en este momento en donde no tenemos ninguna alerta y no hay plagas presentes. Estos productos, además de implicar un costo, implican también un costo de tipo ambiental. Entonces, una buena práctica agrícola es monitorear y decidir no tratamientos cuando no hay plagas en el campo. En las próximas semanas esto va a estar ocurriendo.